La frontera sur de México espera una nueva oleada de migrantes ante la actual crisis en Haití, cuya migración irregular en territorio mexicano se multiplicó por 10 en 2023 y representó el principal país de origen de las solicitudes de asilo. Así lo dijo Rafael Alegría, defensor de los derechos de los migrantes en Tapachula, en el límite con Guatemala. Pues sí, es preocupante en el que no se atienda de manera concisa el tráfico que hay y sobre todo el ingreso a nuestro país de forma digna, ordenada y segura, y que no haya tal vez los controles necesarios para poder verificar cuál es el perfil de ese migrante o de esa persona en contexto de movilidad que va a llegar o que está entrando a nuestro país, sobre todo de procedentes de Haití. La violencia en Puerto Príncipe, la capital haitiana, aumentó desde que el 28 de febrero el primer ministro de ese país, Ariel Henry, se comprometió a celebrar elecciones antes de agosto de 2025, pese a que él debió concluir su mandato el pasado 7 de febrero. El país caribeño está sumido desde hace semanas en un conflicto protagonizado por bandas armadas que controlan gran parte del territorio y que llevaron a Henry a anunciar que dimitirá una vez se conforme el Consejo de Transición para designar a su sucesor y alistar las elecciones presidenciales. Esta situación podría repercutir en la frontera sur de México ante la llegada de más haitianos, quienes suelen afrontar discriminación por su idioma y color de piel, según advirtió Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana. Son considerados migrantes económicos y por lo tanto no obtienen ese beneficio que es el ser reconocido en la condición de refugiado por parte de la Comar. Hay discriminación, hay actuaciones discrecionales, sobre todo de la Comar, en contra de los migrantes haitianos. Desde 2023, Haití desplazó a Honduras como el principal país de origen de peticionarios ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con 44.239, más del doble de las 17.220 solicitudes del país caribeño en 2022. Además, la Unidad de Política Migratoria reportó en 2023 más de 45.000 migrantes irregulares de Haití, un aumento interanual cercano al 900%.